Hola, molt bona vesprada. Un dia més estem així, en el pati d'armes del Palau Ducal de Gandia. Per què? Perquè volem completar aquesta informació, aquesta cita que ja saben que tenen esta matinada de dissabte a diumenge en el programa Ser Història. La cadena Ser, a nivell estatal, posa la seva atenció en la família dels Borja i contacten amb els responsables experts en la matèria sobre aquesta família que tant i tant ha donat a parlar. I clar, per a parlar dels Borja, tornem per això al Palau Ducal de Gandia i una de les persones, si parlem de Gandia, parlem dels Borja, parlem de història, havia d'estar convidat a aquest programa de Ser Història el pròxim dissabte de matinada amb Nacho Ares. Havia d'estar convidat tot un expert, que jo sempre dic que quan parles amb ell, pareix que siga que hagi estat un membre més de la família dels Borja. Ell és professor del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València, historiador, Santiago Laparra. Santiago, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Volvemos a hablar de los Borja, Ser Historia, el programa de la cadena Ser a nivel estatal, se interesa por la familia de los Borja. Yo supongo que motivos hay que suficientes que se interesen por la familia Borja, ¿verdad? Sin lugar a duda, es una familia universal, extraordinariamente atractiva, que interesa a todo el mundo y que sobre todo, cuanto más la conoces, más te atraen, más te interesan. Por lo tanto, me parece que es absolutamente normal, claro. Pero claro, hay un matiz del, digamos, el título de ese programa, la leyenda oscura. Volvemos a hablar de la leyenda oscura, que sí, puede ser cierta, pero hay mucho más, ¿no? Sí, es inevitable asociar hoy día los Borja a la leyenda y al escándalo, y además de inevitable, es lamentable, porque efectivamente se ha construido un discurso histórico donde hace inevitable esa asociación, pero es muy lamentable, primero porque, quede esto claro, los Borja yo no digo que fueran unos santos, ni naturalmente pretendo trocar de color de rosa la leyenda negra, pero sí que tengo que aclarar que ni todo lo que se dice de los Borja es leyenda, ni por supuesto todo es de color negro. Y lo peor de todo, lo más lamentable, es que esa leyenda oculta una realidad mucho más atractiva, mucho más interesante que las banalidades, los lugares comunes que abunda esa leyenda. Pero yo no sé si como profesor, como historiador, Santiago, se entiende que esa atracción que tiene ese aspecto más oscuro, morbosos. Se entiende perfectamente por la atracción de lo morboso y lo fácil que es entender los aspectos más morbosos. Pero insisto en reiterar que eso no es ni lo más atractivo, ni siquiera lo más original de los Borja, esos aspectos morbosos. Por cierto, muchos de los cuales son ciertos, pero otros muchos son notorias falsedades, lo que hoy diríamos fake news. ¿Quién tiene más culpa de toda la familia que hoy en día se hable y mucho de esa parte oscura? Sin lugar a dudas, Alejandro VI, por una razón yo creo que muy clara, y es que el mayor pecado de los Borja no fueron los asesinatos, ni siquiera los que sí cometieron, ni fueron los escándalos, ni siquiera los que sí que cometieron. El mayor pecado de los Borja fue ser extranjeros en Roma y en menos de 50 años haber alcanzado el gobierno de la Iglesia Católica, insisto, dos extranjeros, valencianos ambos, y familia. Esto los italianos nunca se lo perdonaron a los Borja y desde el momento mismo de la vida de los Borja ya se pone en marcha esa leyenda negra que inmediatamente asocia a la gran figura de Alejandro VI, un personaje inconmensurable, extraordinariamente atractivo, polémico, poco ejemplar desde luego, asocia desde el primer momento a ese personaje, como digo, tan atractivo, incluso con el diablo. Y muchos humanistas esto se lo creían de buena fe, y los que no se lo creían de buena fe lo difundían por sus intereses crematísticos. ¿Todo era una propaganda para derribar al enemigo, podríamos decir? Todo era una propaganda para justificar o para contestar al pontificado de Alejandro VI. Hay que tener en cuenta que Alejandro VI no es un papa que pasará a la historia por su piedad, por su defensa de la ortodoxia clerical, pero sí por su concepción política
del papado. Alejandro VI, a principios del siglo XVI, anticipa, intuye lo que se va a volver a plantear en el siglo XIX con motivo de la unificación italiana, y es la eventualidad de que los estados pontificios sean el eje en torno a los cuales gire la nueva unidad europea. Esto Alejandro VI no lo tenía así de claro a principios del siglo XVI, pero sí que tenía muy claro hacer de los estados pontificios el estado hegemónico de Italia. Primero, frente a los príncipes italianos que lo rodeaban, y en segundo lugar, frente a las dos grandes potencias que como lobos amenazaban la hegemonía de los estados pontificios, que era por una parte Francia, por el norte, por Milán, y por otra parte la corona española de los reyes católicos por el sur, por Nápoles. Todo esto le granjeó a Alejandro VI muchísimos enemigos políticos, tanto dentro de la península itálica, a todos aquellos príncipes a los que sometió, incluso con engaños y asesinatos. Hay un episodio calificado por Maquiavelo como el velísimo engaño de Senigallia, es una verdadera matanza de príncipes del Renacimiento perpetuada por César Borgia para someter a los príncipes del Renacimiento. Y naturalmente Isabel la Católica no tenía ninguna simpatía al Papa, por una parte por su escandalosa vida privada, por su amoralidad, pero por otra parte, por su incontestable oposición política. Y la monarquía francesa, la monarquía cristianísima, así como la monarquía católica, la monarquía española es la monarquía católica, los reyes franceses tienen el título de cristianísimos, tampoco le tenían demasiada simpatía a ese papa que se enfrentó a la monarquía francesa, primero a Carlos VIII y luego a Luis XI. Santiago, como experto en la familia de los Borja, Francisco de Borja, San Francisco de Borja, el patrón de Gandía, ¿supo gestionar su día a día en diferentes ámbitos, etapas de su vida, tanto en la más interior como en la más bélica, por decirlo de alguna forma? ¿Supo gestionar su poder? ¿Supo sacarle partido, aprovechar esa situación? Me parece una pregunta extraordinariamente interesante, muy atractiva, y que admitiría una respuesta muy larga que voy a procurar sintetizar mucho. San Francisco de Borja es un personaje, en primer lugar, yo diría, muy mal interpretado hasta ahora, por razones que me ahorro, pero insisto que muy mal interpretado. En segundo lugar, es un personaje extraordinariamente atractivo. Y en tercer lugar, es un personaje muy inteligente. Es un verdadero protagonista de su tiempo. Es un individuo con una trayectoria vital intensísima, siempre en primera línea de su tiempo, como señor fue el primer señor del Reino de Valencia, como jesuita fue el primer jesuita de la compañía, el tercer general, el que comandaba, como cortesano fue el hombre de confianza del emperador, fue albacea, testamentario de Carlos V, De modo que es un hombre que siempre estuvo en primera línea de fuego, en la vanguardia de la historia de su tiempo. Francisco de Borja es uno de los personajes claves de la Europa del siglo XVI. Y en todos esos lugares, como duque, como cortesano, como virrey, como jesuita, siempre, siempre, siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Le voy a dar una clave que explica esa situación. Uno de los aspectos que, en mi opinión, no se ha destacado lo suficiente de la personalidad de Francisco de Borja y que es absolutamente crucial para entenderlo es su radical sentido de la responsabilidad, lo cual, entre otras cosas, lo hace un personaje moderno, de la época moderna, avanzado a su tiempo y no, como se viene diciendo, un personaje de mentalidad retrógrada, de espiritualidad tradicional y de comportamiento medievalizante. No, en el siglo XVI, si hubiera que calificarlo con un apelativo actual, Borja es un personaje progresista, no retrógrado, avanzado a su tiempo y sobre todo, coherente hasta la extenuación. Santiago, volviendo un poco a ese lado morboso, tenemos las estatuas de algunos personajes de la familia en la Plaza Escolapia de Gandía. Uno de los miembros, con el pecho fuera, ¿le parece acertada esa representación? Me parece extraordinariamente lamentable. Me parece, sinceramente, una visión tópica, retrógrada, morbosa, que no hace justicia a la figura de Lucrecia, que fue siempre víctima y no verdugo.
Yo le decía antes que el gran pecado de los Borja fue ser extranjeros. El gran pecado de Lucrecia fue ser mujer. Directamente. Sin paliativos. A partir de ahí podemos hacer todas las matizaciones que usted quiera, pero lo reitero. El gran problema de Lucrecia fue ser mujer. Hay dos Lucrecias. La Lucrecia hasta 1501. Desde 1480, Lucrecia vivió 40 años. Los primeros 20 años, grosso modo, y los segundos 20 años. Los primeros 20 años, Lucrecia ejerce como víctima de su padre, como una pieza más de la partida de ajedrez que Alejandro VI jugaba en el tablero de la península itálica con sus hijos como peones destacados. Y uno de ellos fue Lucrecia. La segunda parte de su vida, los últimos 19 años de su vida, cuando en 1501 la casan, con Alfonso de este, duque de Ferrara, es otra Lucrecia. Y tengo que decirle que Lucrecia murió en Ferrara en 1519, siendo franciscana terciaria, usando cilicio, tenida por mucha gente como una santa y enterrada en un convento. Lucrecia ni fue la santa que muchos ferrareses adoraban, ni fue la puta que la historiografía tradicional le ha colgado a ese personaje que destacó en la Europa del Renacimiento con voz propia por ser mujer. Santiago Laparra, siempre es un placer hablar con usted y sobre todo hablar de la familia de los Borja, y que nadie se pierda, sea historia, el próximo sábado de madrugada. Es un placer hablar de los Borja y muy agradecido a vosotros por la oportunidad que me dais. Muchas gracias. Nosaltres volem completar este test de magazine perquè diem, parlem de Ser Història en la cadena SER, la matinada de dissabte a diumenge pròxim. Un programa que presenta, conduís el periodista Nacho Ares. I tornem al plató per a veure i escoltar la entrevista que hem mantingut amb ell. Així és, avui tenim que parlar amb el director periodista del programa Ser Història, programa radiofònic d'àmbit nacional de la cadena SER, que este cap de setmana dedicarà el seu espai i el seu programa a parlar del Palau Ducal i de la família dels Borja. Es poden imaginar que podrien omplir programes i programes. Però vamos a connectar en directo, videollamada, con Nacho Ares. Nacho, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, encantados de hablar contigo. Es un placer hablar con un periodista, todo un profesional, que desde el 2009, finales del 2009, te encargas, eres director, Nacho, de Ser Historia. Satisfacciones mil te habrá dado el programa, ¿no? Desde luego, quizás la más grande de todas, no solamente, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No solamente el eco, el éxito que tiene, a cuánta gente llega, sino el cariño que recibes de todas esas personas que viven la historia con tal intensidad, ¿no? Que yo creo que es lo que realmente te completa como profesional, como... bueno, dices que yo soy periodista, realmente siempre he trabajado en medios de comunicación, aunque sí, yo no soy periodista, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Y como historiador, el hecho de que la gente tenga ese apego a la historia, que es algo que siempre ha sido muy mal encarado, ¿no? Que siempre hemos visto la historia como algo muy pesado, muy árido, y que de pronto tengas cientos de miles de personas detrás de ti y descargándote los programas, más de casi 2 millones al mes, pues la verdad es que es una satisfacción muy grande y un éxito rotundo, ¿sí? ¿Cómo planteas el programa Ser Historia desde el principio? Supongo que desde el 2009 habrá tenido su evolución propia, con su identidad, ¿no? Te habrá llevado por diferentes caminos, pero ¿cómo planteas el programa desde un principio y con qué objetivo? Y supongo que, en cuanto a contenido, variedad absoluta. Pues fíjate, la idea surge en 2009, pues a finales del verano de 2009, le propongo a Mariano Revilla, en Madrid, que era el que llevaba los contenidos de la cadena, la posibilidad de hacer un programa de historia, y la verdad es que él me dio el sí desde el primer momento, ¿no? Me dice, oye, pues graba un piloto, y claro, yo al día siguiente se lo dije de esto, que le había pillado varias veces por la redacción, pero no, porque yo colaboraba con Milenio 3 y con otros programas de la radio, iba mucho por allí, y nunca se lo había dicho. Digo, ay, Mariano, que siempre se me olvida decirte esto y tal.
Y casi que me pilló con el pie cambiado cuando me propuso hacer el piloto, porque yo al día siguiente me iba casi 2 semanas a Argentina, ¿no? Y a Uruguay a dar unas conferencias y tal. Bueno, pues yo recuerdo en el avión y cruzando como hacía Marco cuando cruzaba la Ría de la Plata, pues igual, en un cuaderno tomando notas de cómo podría ser la estructura de ese programa. Pues al principio pues una cosa muy sencilla, con secciones muy ingenuas de noticias, que si libros, que si no sé qué, una cosa muy de revista, que también era el mundo que yo había trabajado en los últimos años, ¿no? Y así comenzó, y desde el principio tuvo muy buena acogida, porque en aquel momento era el único programa de historia que había en la radio, ¿no? Luego han aparecido muchos y ahora hay podcasts fantásticos de otros compañeros y que bueno, pues todo suma, ¿no? En definitiva, ¿no? Y sí, hace ver lo que decía antes, ¿no? Que la historia interesa a la gente. Decías tú que prácticamente sería el único programa de historia en la radio. Más de cuatro dirán, estos están locos, un programa de historia en la radio, pero la cuestión es esa. Compartirlo, ponerlo encima de la mesa de la forma más amena posible, hacerlo atractivo. Y hablando de forma amena, de un producto atractivo, la familia de los Borja, Nacho, da para eso y para mucho más, con su lado oscuro, su lado no tan oscuro, ese misterio que siempre ha rodeado a todos los miembros, a todos y cada uno de los miembros de la familia Borja. Por cierto, lo hemos dicho, que el programa Ser Historia, que dedicas al Palau, como el resto, al Palau y a los Borja, será la madrugada del sábado al domingo a la 1 de la madrugada, ese horario que se ha cambiado un poco por este estado de alarma por la crisis sanitaria. Pero muy atractivo el contenido del Palacio Ducal y la familia de los Borja, ¿no? Sí, a mí cuando me propusieron en un principio hacer este programa, no lo dudé ni un instante, ¿no? Porque la familia de los Borja, de los Borgia, es quizá muy conocida por ese elemento, lo que tú decías ahora, ¿no? Más oscuro, más de leyenda negra, que siempre nos hemos fijado en los aspectos más negativos, muchos de ellos inventados, que nacen, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Cuando Alejandro Dumas o Víctor Hugo escriben una serie de libros sobre Lucrecia Borgia, contando cosas que nada tienen que ver con la realidad histórica que rodea a este personaje. Y lo más interesante de todo es que quizás, ¿no?, el hecho de tener una plataforma para contar a muchísima gente, sí, la verdadera historia, que tampoco lo comentábamos, ¿no?, con algunos de los invitados, ¿no?, que tampoco eran hermanitas de la caridad, eran pues sí, una familia pues con las envidias, con las ansias de poder, pues como cualquier otra gran familia de la época, ¿no? Pero quizás sí, solamente nos hemos quedado con lo más negativo, ¿no? Y que muchas veces esos detalles negativos de envenenamientos, de incestos, de tal y cual, está todo es producto de la fantasía y de la imaginación de algunos historiadores o escritores del siglo XIX, ¿no? Y el propio marco donde se desarrolla todo ello, que es el Palacio Ducal, que tenéis ahí en Gandía, que es un lugar maravilloso, que yo, pues por este estado de alarma, me he quedado con las ganas de poder conocerlo y hacer realmente allí el programa con un montón de público, aunque tenemos público virtual, pues yo creo que era el mejor escenario para contar sí, esta historia, ¿no? Bueno, ese Palacio Ducal, el Patio de Armas, ya fue el escenario cuando vino todo el equipo de Ángels Barceló para hacer en directo el programa, y la verdad, cuando estaba por la tarde. Pero claro, el Palacio Ducal tiene muchos atractivos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista patrimonial. Mucha gente lo desconoce y nosotros estamos yendo estos días, precisamente antes de esta entrevista, Nacho, hemos estado charlando, hemos visto la entrevista que hemos mantenido con Santiago Laparra en el propio patio de armas del Palacio Ducal, que es uno de los invitados que vas a tener en tu programa este sábado. Y yo siempre digo que Santiago hablas con él y es como si hubiera sido un miembro más de la familia de los Borja, de lo experto que es. Y ayer hablamos con Balbina Sendra y Estela Pellicer por parte del Palau Ducal. Mañana entrevistaremos a Visa Mascarell, concejal de turismo, porque también el ayuntamiento ha participado, ¿no?, en que sea posible este Ser Historia dedicado al Palacio Ducal y a los Borgia. Sí, el programa ha sido gracias al Palacio Ducal, al ayuntamiento,
a todos vosotros, compañeros de la cadena SER allí en Gandía, y en definitiva, pues lo que comentabas, ¿no? Ese marco tan increíble que supone un edificio que fue construido pues en época gótica y que a lo largo de siglos, como sucede con muchos edificios religiosos y en este caso civiles, pues han sufrido diferentes transformaciones adecuándose a los estilos de cada momento, ¿no? Pero aún así, guarda, yo creo que un sabor y un aspecto absolutamente mágico, absolutamente ducal, ¿no? Que lo hace merecedor de no solamente de hacer este programa, sino hacer un montón de ellos y sobre todo de ser la carcasa que rodea y da empaque a la familia de los Borja, ¿no? Vamos a recordar en la cadena SER, aquí a través de las sintonías del Grupo Radio Gandía, que es en la 104.3 de FM y en la 1584 de onda media, la madrugada del sábado al domingo a la 1. Creo que todos han de estar ahí pegados a la radio para disfrutar de ese Ser Historia dedicado al Palacio Ducal y a la familia de los Borgia. Nacho, hablamos de la familia de los Borgia, de ese lado de misterio, que como dice Santiago, el morbo siempre vende, pero hay que saber explicarlo y explicarlo todo, no solo la parte morbosa, que es lo que atrae, ¿no?, a buena parte del público. Hablando de misterio, Nacho, a ti te encanta el misterio. Uh-huh. Como historiador, como apasionado de la historia, voy a dar, por ejemplo, algunos títulos que yo supongo que te sonarán perfectamente. Desenrollando momias, La hija del sol, El sueño de los faraones, La tumba perdida, El retrato, Egipto, tierra de dioses, Éboli, secretos de la vida de Ana de Mendoza, El enigma de la gran pirámide. Son títulos de libros que te suenan, ¿no? Sí, son libros míos. Sí. Yo no sé si todos hemos tenido una vida anterior. Yo no sé tú quién habrás sido, pero ¿podemos decir que habrás vivido en Egipto sí o sí? Hombre, yo creo que cuando a mí la pasión por el mundo egipcio me llegó con apenas 13, 14 años, siendo un crío, y siempre hemos soñado, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tenga una mínima inquietud de algo del pasado, pues intentar poder visionar o estar en una cápsula sin ser observado y poder ver qué es lo que había en ese momento, ¿no? Porque tiene que ser algo maravilloso y sobre todo sorprendente, ¿no? En el sentido de que quizás idealizamos muchísimo el pasado y no nos damos cuenta de que la realidad cotidiana de ese momento seguramente era pues mucho más humana, sencilla y tradicional de lo que pensamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí, viajar al pasado y viajar a la época de, por ejemplo, de Tutankamón, la época de la construcción de las pirámides, sería maravilloso, ¿no? También lo has mencionado, otro de los libros que yo he escrito es una biografía de la princesa de Éboli, y el siglo XVI me encanta, el siglo XVI, la historia de España del siglo XVI me apasiona. Pero fíjate, además es un detalle que muchos egiptólogos tenemos, ¿no? En el sentido de que desde el punto de vista profesional dedicamos casi el 90%, 95% de nuestro tiempo a la investigación de cosas de Egipto, pero luego tenemos como una suerte de tubo de escape, ¿eh? Yo tengo compañeros egiptólogos que a uno les encanta los samuráis, a otro les encanta la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? A otro le encanta Napoleón. O sea, son temas como paralelos, ¿no? Que en realidad, bueno, a veces no tienen nada que ver, otras sí, un poco, pero que complementan, ¿no?, un poco la visión genérica que tienes de la historia. Y a mí me dio por el siglo XVI y sobre todo a la princesa de Éboli, y ahí sigo enamorado de ella también. Bueno, claro, supongo que tampoco estaría mal estar en la época de la época grande de San Francisco de Borja, e incluso antes de añadirse el adjetivo de santo, antes y después y durante, está en algún rincón de esas salas del Palacio Ducal y ver lo que se cocía realmente en esas reuniones para tomar decisiones importantes, decisiones en las cuales también las mujeres de la familia tuvieron un peso importante. Pues sí, fíjate, estás hablando de una época del siglo XVI, finales del XV, comienzos del XVI y gran parte de esta centuria, en donde en España, por ejemplo, en la historia de España, en muchas ocasiones se ha negado, ¿no?, la existencia del Renacimiento, que no, que aquí no hubo Renacimiento, que no es algo que destaque desde el punto de vista artístico. Y bueno, pues conociendo a los hombres y a las mujeres de la familia Borja, te das cuenta de que sí, de que hubo gente, pioneros, que hubo pioneras, que lo dieron absolutamente todo,
para, bueno, pues para brillar de una manera muy especial en un siglo en donde a nada que te dieras un poco la vuelta encontrabas obstáculos enormes que podían acabar con tu vida, ¿no? Y las, por ejemplo, la historia de las familias, de las mujeres de la familia Borgia, que siempre nos centramos en Lucrecia Borgia y en esa leyenda negra de que iba asesinando a todo el mundo, pues bueno, te das cuenta de que es algo absolutamente falso, ¿no? Pero sí, la religiosidad que rodea a muchas de ellas, a Isabel de Bejorja, por ejemplo, y luego también los textos que nos han legado, ¿no? O sea, textos religiosos, pero en definitiva literatura, ¿no? Que nos acerca a conocer un poco más cómo es esa... esa mentalidad de la época, en este caso desde la perspectiva de una mujer, son detalles muy valiosos que no encontramos en otras familias, en otras referencias de la historia de España. Claro. Uh-huh. Nacho, ya por último, está claro la respuesta, pero quiero que seas tú quien lo diga. ¿Por qué no podemos perdernos, no debemos dejar de escuchar este próximo sábado a la 1:00 p.m, del sábado al domingo, Ser Historia, dedicado al Palau Ducal y a los Borgia? Pues mira, la gente que no lo conozca va a descubrir la historia de una familia increíble. Que yo lo comentaba al principio, quizás vosotros allí en Gandía o en Valencia lo tenéis muy asumido, pero fuera de la comunidad valenciana, lo de Borgia y Borja, la gente lo tiene separado, no lo identifica, sí, ¿no? Y a muchos les va a sorprender, ¿no? Que, bueno, saben que los Borgia son de ascendencia española, pero no saben, ¿no? Que realmente son españoles, son de Gandía, son valencianos y tienen, como digo, una historia increíble, no solamente en el papado, sino también en la época más boyante de la historia imperial de España, ¿no? En ese siglo XVI. Así que se lo recomiendo a todos este sábado por la noche y a partir del domingo, pocas horas después, a través de los podcasts en cadenaser.com y en las otras plataformas, ahí se pueden descargar el programa Ser Historia. Nacho, nada más, es un placer haberte conocido, haber hablado contigo, haber compartido esta pasión que tienes, que solo con dos palabras se nota cuando uno es apasionado de lo que está hablando. Y todo un lujo hablar con un grande de los medios de comunicación como eres tú, que ya lleva muchos años de trayectoria y que se va creciendo y se mantiene ahí, mantiene el interés de ese programa Ser Historia, este sábado a la 1:00 p.m, en la cadena Ser, dedicado al Palacio Ducal y a la familia de los Borja. Nacho, un placer, muchísimas gracias y el sábado te escuchamos. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, que es lo que decimos siempre en el programa. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Donald, seguim, es quedo contingut en este test de magazine a Telesafor, perquè anem a veure què s'ha portat el nostre company Marc Oliva, perquè aporta un protagonista gran de l'àmbit esportiu, que acaba de renovar, i això és més que positiu per al Gandia Bàsquet. De qui parla Marc Oliva? De Víctor Rubio. I ja saben que portem uns dies un poc tristos des que coneixem la retirada de Shai Miller en el món del bàsquet, però sí que és de veres que el Units pel Bàsquet Gandia un dia el dona una noticieta tristona i al dia següent el dona una autèntica alegria. Una alegria en forma de renovació i en este cas en el nom, un dels noms que més vol tota l'afició, com és el de Víctor Rubio, entrenador de l'Units pel Bàsquet, que la pròxima temporada serà un any més, i ja en són moltíssims, entrenador del primer equip de l'Units pel Bàsquet, i el millor que podem fer és precisament parlar amb ell. Molt bona vesprada, muy buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, Marc. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la renovación, porque vas a estar un año más, bueno, defendiendo y dirigiendo los colores de l'Units pel Bàsquet, que yo creo que para ti es una alegría, ¿no? Es una alegría y es un privilegio, lo he estado diciendo estos días. Es que este es un club con mucha historia de baloncesto, este es un club donde yo entré en el año 89-90 a jugar en Alevines, donde soñaba con llegar algún día a poder entrenar con el primer equipo, a poder ayudar ahí, donde no pudo ser ese sueño como jugador, pero se acabó cumpliendo como entrenador. Y donde en ese año 2001 llegaba por fin al primer equipo como ayudante y se cumplía el primero de los sueños de estar allí algún día, y que son muchos años después los que puedo seguir diciendo que ese sueño continúa, ¿no? Entonces uno tiene que ser agradecido, uno tiene que
que valorar el camino y no puedo más que sentirme feliz de que, bueno, de que esto pueda seguir creciendo y ese sueño aún no tenga un fin, ¿no? La verdad que, como digo, es una alegría también, tanto para ti como para toda la afición, que, bueno, yo creo que lo sientes en cada partido y seguro que también cuando vas por la calle, por Gandía, y seguro que sientes ese cariño de la afición. Eso también reconforta y te ayuda a seguir, imagino. Es con diferencia lo más bonito. Yo siempre digo que tengo la suerte de dedicarme a lo que más me gusta en el mundo y eso ya de por sí debería de ser lo suficientemente privilegiado y sentirme agradecido por ello. Pero además es cierto que me he sentido siempre muy querido y muy valorado aquí. Y para mí es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque, bueno, no es fácil ser profeta en tu tierra, si no, no existiría ese dicho. Y, por tanto, poder seguir haciéndolo tantos años después implica que hay algo, ya no solo lo que haces, sino especialmente, supongo, el cómo lo haces, que conecta con la gente. Y eso es una responsabilidad muy grande para mí, no fallar a esos principios, a esa conexión que de alguna manera se ha generado. Y como he contado en muchas ocasiones, solo ocurre en Gandía, no lo veo en ningún otro pabellón, y que el hecho de que acaben los partidos y la gente tenga esa necesidad de bajar y de compartir y de que se fomente esa cercanía y esa unión tan grande, habla de ese cómo, y eso no lo podemos romper. Por más allá de ganar o perder un cierto número de partidos, hay una vinculación enorme ahí que ha propiciado que el baloncesto sea seña y santo de esta ciudad, y esa responsabilidad es algo que siempre llevo en mi cabeza para no fallar a nadie. Bueno, más de 500 partidos como ayudante y como entrenador, como primer entrenador, 18 temporadas creo que son como técnico. Bueno, lo estabas diciendo tú hace un momento, desde el 89 vinculado también como jugador, con diferentes etapas, evidentemente, dentro y fuera del club. Son muchos años relacionado con el Unicpel Basket, con el Gandía Basket, y sigues dándolo todo día tras día. ¿Cómo se hace esto? Pues porque es mi pasión. Y mientras, cuando he tenido alguna etapa en la que no lo he sentido así y he creído que era mejor irme, lo he hecho. Tengo muy claro que nadie es indispensable en ningún sitio. Y bueno, y esa es una realidad que me ayuda también a estar ilusionado con lo que hago, porque el día que no lo pueda hacer o que alguien considere que ya no debo hacerlo aquí, pues lo tendré que asumir. Y por tanto, bueno, desde la perspectiva de sentirme agradecido, de sentirme un privilegiado haciendo lo que hago, creo que es la manera más fácil de seguir ilusionándome año tras año. A veces lo decimos como algo negativo, el no poder mantener bloques de una temporada a otra, de equipo, y es verdad que es un hándicap, pero también es un reto constante para un entrenador construir año tras año algo diferente. Y creo que he convertido ese hándicap negativo en algo que me ilusiona y que me motiva año tras año y que de alguna manera me mantiene siempre al 200%, ¿no? Y luego, evidentemente, ya lo has dicho tú, el calor de la gente respondiendo año tras año es como esa gasolina final que necesitas para sentir que lo que estás haciendo tiene un sentido, ¿no? No lo tendría si no hubiera esa gente detrás, evidentemente. Bueno, acabas de decir una frase que es, yo creo, que la que está pensando todo el mundo. Nadie es indispensable. En cuanto al entrenador, obviamente nadie lo es, pero sí que es verdad que nadie se imagina un Unicpel Basket sin Víctor Rubio, pero nadie se imaginaba tampoco un Unicpel Basket sin Shai Miller. Y aunque no nos lo imaginemos, lo vamos a tener que vivir. ¿Cómo va a ser la era post-Miller? Pues difícil, pero tampoco nadie se imaginaba el básquet fuera de aquellas ligas tan profesionales, sin entrenadores de la talla histórica de Josep Banyuls, del gran Isma Cantó, de directivas que nos han llevado a cotas inimaginables. Bueno, y ha seguido todo. Evidentemente, la era post-Shai pues será una era diferente. Nos costará, lógicamente, no recordarle y no valorar todo lo que ha sido su trayectoria, pero todo tiene un principio y un fin y no puedes anclarte al pasado. El éxito de la felicidad está en vivir el día a día, en no aferrarte demasiado al pasado, en no anhelar demasiado el futuro, y todo lo que ocurre en medio es la verdadera vida, ¿no? Yo ya hace muchos años que eso lo tengo clarísimo. Y intento
que me dañen lo menos posible todo lo malo que tuve que dejar atrás, incluso reconvertirlo en cosas positivas, en recuerdos buenos, y por otro lado, tener un camino y una vía hacia la que quiero ir, pero saber que eso es un camino y que las cosas van a ir llegando. Y por el medio lo único que puedo hacer es disfrutar de lo que hago y tratar de hacerlo lo mejor posible para que yo me sienta bien y paralelamente que poder hacer sentir bien al que esté alrededor mío. Bueno, mensaje de vida más que de baloncesto que acabas de dar, la verdad que me alegro mucho de este mensaje tan positivo. Obviamente me imagino que la respuesta será bastante similar, pero te tengo que preguntar, hace unas horas se ha sabido lo de Chimo Ródenas, también lo de Roberto Corona, dejan el club, se nos va Miller, que era el mejor jugador, podríamos decir, del equipo, y se nos va también el máximo anotador como es Chimo Ródenas. Yo confío, igual que todo el mundo, al 100% en tus palabras, cuando el otro día en Radio Gandía, en Hora 14, decías tengo un equipo en la cabeza, incluso con nombres, que si se consigue vamos a ser muy competitivos. Todo el mundo confía en esas palabras, pero sí es verdad que los dos nombres más importantes de la temporada pasada se nos van. ¿Cómo nos levantamos de esto? Con positivismo y con ilusiones renovadas y entendiendo que va a venir otra época y que vamos a seguir siendo siempre competitivos y atractivos. Está claro cómo le pasaría a cualquier proyecto que si le quitas a sus dos mejores jugadores de inicio es un cambio excesivamente llamativo. Pero las cosas son como son y bueno, vamos a echar mucho de menos a Chimo, vamos a echar mucho de menos a Shea. Paralelamente, y aunque no haya tenido la misma repercusión, vamos a echar mucho de menos a Robert, porque por encima de todo son grandes jugadores, pero son personas estupendas y las vamos a echar de menos y han hecho aquí una gran labor. Pero bueno, llegarán otros e intentaremos que nos ayuden a seguir haciendo que la historia de este club sea la que es, que nos sigan ayudando a seguir compitiendo al nivel que lo hacemos habitualmente. Y bueno, no va a ser fácil, lógicamente, suplir a dos jugadores como Chimo o Shea, pero vamos a trabajar para seguir siendo competitivos, lógicamente. Y yo estoy ilusionado. Bueno, si Víctor Rubio está ilusionado, estoy seguro que la afición al completo lo está también. ¿Qué podemos esperar deportivamente, me refiero, dentro del parque? ¿Qué podemos esperar o qué datos nos puedes dar para ilusionarnos para la próxima temporada? Aparte de tu ilusión, que eso ya, bueno, se nos impregna a todos, pero deportivamente, ¿qué nos podemos esperar del Unispel Basket de la 2021? Bueno, un poco lo que os dije. Ahora mismo estamos hablando con mucha gente, estamos tratando de construir ese equipo mental que ya os dije, lo vuelvo a repetir, que tengo clarísimo en la cabeza, pero lógicamente todas las cosas no se han cerrado aún. Y puede variar y puedo desilusionarme en algún momento, pero como decía antes, esto es la vida y si me desilusionan algunas cosas tendremos que buscar cómo ilusionarnos de nuevo. Nadie va a venir a sacarnos las castañas del fuego. Eso es algo que cualquier entrenador tiene más que claro. Cuando las cosas vengan mal dadas, vas a estar tú para tirar del carro, vas a estar tú para ilusionarte, porque cuando estén a favor, lógicamente no vas a tener ni que trabajarte eso, ¿no? Entonces, estamos en ello, estamos creando una idea, estamos creando un proyecto. A mí me ilusiona mucho el tipo de reconstrucción que estoy y que estamos tratando de hacer. Lógicamente luego hay que ponerlo sobre la pista y vamos a ver si nos sale tan bien como en el proyecto. Esto de cachondeo lo digo muchas veces, no dibujo nunca una sola jugada en los tiempos muertos que no acabe en canasta. Es increíble porque luego no salen así de bien, ¿no? Pues esto ocurre parecido. En mi cabeza todo va a funcionar muy bien, pero luego hay que ponerlo sobre la pista, ¿no? Pero me gustaría que fuera un equipo joven, renovado, que viniera la gente con mucha ilusión de que ha terminado de alguna manera una etapa con un tipo determinado de jugadores y que ahora los jóvenes fueran los verdaderos protagonistas de su y de nuestro futuro y que con esa ambición vinieran a Gandía. Bueno, entendemos, sin dar nombres precisos, pero entendemos que el equipo se va a basar mucho en la cantera, evidentemente, y que habrá varios jugadores que estaban el año pasado canteranos y muy ilusionados, que terminaron la temporada además en un nivel muy alto, lo pudimos ver también en las cámaras de Telesafor, y que seguro que este año rendirán. Y me imagino que a lo que vayáis a poder fichar, la experiencia de uno de los peores fichajes que se ha podido hacer en la historia, podríamos decir, o la historia reciente, mejor dicho,
como es el caso de Troy McKindle. Me imagino que esa experiencia de traer un jugador que se esperaba bastante de él y que luego rindió como rindió, ayudará mucho para buscar ahora nuevos jugadores. Bueno, lógicamente, pero al final algún año tenía que salir mal el estar siempre jugando sobre el filo, ¿no? Nuestras limitaciones a veces obligan a ir a determinados mercados. En muchas ocasiones hemos encontrado mirlos blancos, pero en otras ocasiones, como esta, pues no han salido las cosas bien. A veces lo que sí nos ha quedado claro, y a mí especialmente, es que si en un momento dado, ante las limitaciones, hay que apostar por, no sé cómo decirlo, pues por algo que aún no sabes cómo lo podía funcionar, pues igual merece la pena hacerlo por alguien de la zona, joven, y que en el caso de no rendir, pues bueno, pues era una posibilidad, pero en el caso de rendir tienes una base de presente y futuro mucho mejor para seguir construyendo. Así es, por cierto, la verdad es que sí. Jóvenes los hay en el club muy buenos y los hay en los demás equipos muy buenos. Y lógicamente en nuestra cantera seguimos fomentando que jugadores como Neda, Sunay, Alan, Sergi Bordes, jugadores que se fueron y volvieron como Joan Hernández, estén ahí, pero bueno, también hay jugadores muy interesantes por ahí cuya motivación o una de sus motivaciones puede ser jugar en un club con la historia del nuestro y ante una afición como la nuestra, que sin ninguna duda es la mejor de la competición, y por tanto también vamos a tratar de jugar con eso. Bueno, dando detallitos cada vez, un poquito más, ¿eh? Me encanta, Víctor, debo decirte. Estaremos atentos a esos jóvenes fuera del club también, de los que seguro que hablaremos bastante durante toda la temporada. ¿Qué esperas de esta temporada? Y ya no deportivamente, con todo el problema que ha habido, con el final de temporada tan raro que hemos tenido, con todo el coronavirus, no sabemos muy bien cómo va a empezar, en qué condiciones, con público, con medio público, sin público. ¿Cómo se te presenta? ¿Cómo preparas tú eso? La verdad es que difícil, pero sigo insistiendo en que todo esto es por un bien mayor. Lo que nos ha pasado es historia. Esto ha sido dramático. Estamos hablando que en nuestro país han fallecido 28.000 personas. Por lo menos 28.000 personas contabilizadas reales, ¿no? Dicen que muchas más. Esto es tristísimo. El baloncesto es muy importante, pero es... es algo ínfimo al lado de un dato como ese. A mí lo que me encantaría es que llegado septiembre se puedan llenar los pabellones, los niños y niñas puedan disfrutar sin miedo de su deporte, los papás puedan seguir acompañando a sus niños a hacer esa actividad que tanto les gusta. Pero claro que me encantaría eso, pero sobre todo porque eso significaría que hemos sido capaces de superar esta pandemia y bueno, esto que tanto nos ha dañado, que tanto nos ha devuelto a una realidad demasiado dura, ¿no? Y que nos hemos dado cuenta que estamos ahí, que cualquier cosa puede trastocar esa felicidad y esa rutina diaria, y que lo que quiero es encontrarme un pabellón de nuevo lleno, y lo que decía, con la gente disfrutando sin miedo. Pero también te digo que si eso no es así y sigue siendo por protegernos, seré el primero en defender eso. Así que es. Sigamos luchando por encontrarnos todos bien cuanto antes. Esperemos que sea sin miedo, como dices, que podamos asistir al pabellón y poder disfrutar del baloncesto. Como estoy seguro, Víctor, cambiando de tema y pasando para terminar en uno más alegre, estoy seguro que te has comido The Last Dance en 3 días. Dime que es verdad. Totalmente. No solo ese, porque paralelamente a este vi otro, que además aconsejo mucho, con la figura de Dennis Rodman, un documental específico de Dennis Rodman que dura, es casi como en formato película, dura 1 hora y 45 o algo así. Pero sí, además es que recuerdo perfectamente aquella época, pero perfectamente. He tenido la suerte, además me ha parecido algo muy bonito, de poder vivirlo con mi hijo. Lo hemos estado viendo en común. Evidentemente él tiene inoculada en sangre la misma pasión por el básquet. Y aunque él no recuerda nada de Jordan porque no lo vivió, y más allá de lo que su padre y muchos amigos le han contado, he podido incluso ir anticipándole cosas que iban a pasar, ¿no? Porque es verdad, Daniel, este partido lo perdieron, pero ya verás lo que ocurrió en el siguiente. Bueno, creo que ha sido atractivo, que nos ha mostrado una imagen no tan icónica igual de lo que es Jordan, pero sí de una realidad que los que hemos vivido
el deporte a un cierto nivel, te das cuenta que hay ciertos caracteres que hay que saber manejar y que también hay que dejar fluir, ¿no? Y cuando hay un liderazgo de ese tipo, no es fácil siempre, pero él consiguió llevar a todos a su máximo nivel. Bueno, en algún momento incluso se le ve soltar una lagrimita porque lo tachen de antipático por ser tan duro. Pero al final el liderazgo y los seis anillos son precisamente por ese carácter. Por algo, sí. Para terminar, esto que acabas de comentar, esta ilusión que ha creado también The Last Dance, un documental, o el de Dennis Rodman, también hay uno de LeBron en Amazon Prime, si no recuerdo mal. Bueno, ¿va a hacer que se llenen incluso más los pabellones? Ya no Gandía, sino en general. ¿Va a haber más afición al baloncesto gracias a este tipo de documentales? Yo creo que revitaliza un poco la ilusión. Estamos hablando de la historia del más grande, ¿no? Y ver un documental de ese tipo acerca a mucha gente a la magia que tiene el baloncesto. Se ve durante el documental muchos momentos de tensión máxima, que es algo que todo el que se acerca a ver baloncesto le empapa, ¿no? No sé si le va a atraer a más gente. Lo que sí sé es que los que ya estamos enganchados es muy difícil desengancharte de esta, valga bien entendida, de esta droga que supone el baloncesto, ¿no? Es muy difícil desengancharse. Y como le digo muchas veces a muchos amigos y amigas que se acercan por primera vez o que les invito a ver si os acercáis el sábado y tal, les aviso a veces de cachondeo. Si venís, tener en cuenta que volveréis. Entonces, tenerlo previsto porque, ¿no? Bueno, espero que documentales y ambientes como generamos en nuestro pabellón ayuden a que el baloncesto siga vivo y siga creciendo, porque es algo mágico. Bueno, por un lado decirte que, por ejemplo, en el caso de mi novia, no había visto un partido de baloncesto en la vida, vio uno vuestro ya sea por tele o en directo, estaba allí todos los fines de semana. Y decirte también que sabemos ya seguro que la próxima temporada estás ahí, espero que no sea tú de Last Dance. Yo también espero que no, pero desde luego tengo claro que cuando llegue, llegará. Así y si puedo egoístamente, me gustaría decidir cuándo es The Last Dance para mí, y eso significaría que he podido hacer las cosas bien hasta el último día, pero si alguien considera antes que no, pues me sentiré igualmente agradecido y privilegiado de todo lo vivido estos años con el pabellón, con gente como vosotros, que tanto hacéis por el baloncesto y por el deporte de nuestra ciudad, y me sentiré igualmente, pues eso, feliz allá donde me lleve el camino. Bueno, Víctor Rubio, entrenador ya de forma oficial de la próxima temporada del Unispel Basket Gandía, un año más. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias a vosotros, de verdad, un placer. Y vamos a ver si entre todos nos ilusionamos y logramos hacer una temporada 2020-21 que sea inolvidable y que la disfrutemos de verdad. I ara sí, ja posem el punt i final a este test de magazine a Telesafor. Recorden, demà tornarem a parlar d'esta qüestió i és que jo crec que és un moment important. En Ser Història, el programa de la cadena Ser d'àmbit nacional es parlarà del Palau Ducal i de la família dels Borja. Serà en el programa d'este cap de setmana, la matinada de dissabte a diumenge a la 1 del matí. Recorden que s'avança mitja hora el programa durant este temps de crisi sanitària per coronavirus. Dissabte a la 1 de la matinada, de dissabte a diumenge, Ser Història amb el Palau Ducal, però demà tornem a parlar d'esta qüestió perquè ens queda xerrar sobre aquest assumpte de forma prèvia a l'emissió del programa radiofònic amb un altre dels convidats a aquest programa, com és el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, qui també des del govern s'ha fet tot el possible, s'ha facilitat que puga realitzar-se aquest programa dedicat al Palau Ducal i a la família dels Borja a Gandia. En definitiva, això serà demà. Gràcies per la seva atenció i fins aleshores, que ho passen bé.